Bueno, Javier, estamos con César Paso, precandidato a senador por la lista que lleva como referente a Fernando Cibulski como intendente y, bueno, Rogerio Frigerio como gobernador, ¿no? Yo tengo una sola pregunta para hacerle. César, un gusto. ¿Vos sos de Nuevo Ya? Mi abuelo, bueno, yo vengo de una familia de médicos, ¿no? Sí, Paso. Mi abuelo era médico en Nuevo Ya, el doctor César Paso. Mi papá era médico en Ramírez, el doctor César Paso, y bueno, yo soy médico en Paraná. La tercera generación de César Paso. La tercera de César Paso, bueno, la cuarta es mi hijo. Ajá, también se llama César. Mi hijo mayor también se llama César, pero ahí hubo un cambio. Ajá, él no estudia medicina. Claro, estudió ciencia política y abogacía y bueno, y está trabajando en Buenos Aires. Así que es el doctor, pero... Sí, es el doctor César Paso, igual que yo, pero... es abogado. Paso con S. Con Z. Con Z. Una Z. Lo evito de todos lados, de todas maneras escrito. Una Z y sin ese final, ¿no? Que no es como Andrés Pasos. Que, claro. Sea, pero todos vienen del mismo origen, ¿no? Incluso Juan José Paso también. Y el apellido original es del Paso, ¿no? Yo tengo primos en Santa Fe, en Rosario, que son del Paso. Mira. ¿No? Y bueno, ese es el apellido original de todos, incluso de Juan José Paso, ¿no? Estudiando el árbol genealógico se ve todo eso, ¿no? Bueno, César, y no, digamos, tu participación en política no es nueva, ya venís de hace algunos años, ¿no? Alguna vez fuiste precandidato a intendente, inclusive. Sí. Bueno, si ya que estamos hablando de los apellidos, el político principal de la Argentina fue Juan José Paso. O sea, estuvo en el primer gobierno patrio, el primero y segundo triunvirato, fue la persona que organizó y la constitución, o sea, perdón, la independencia de Tucumán, ¿no es cierto? Yo estuve primero como candidato a diputado nacional una vez en el 2005. Porque yo ¿esa fue tu primera incursión? La primera incursión. Y bueno, me fue muy bien. O sea, hay una anécdota que dice que el doctor Busti estaba en el Salón de los Gobernadores y que, bueno, sale las primeras mesas justo de General Ramírez, ¿no? Claro. Entonces primero dice el PPR, César Paso, dice que se levantó Jorge, me contaba él, ¿no? Sí, sí. Yo me levanté y dice, ¿quién es este? Dice, claro, claro. Y lo llamé a Taleb, dice. Claro. Entonces, bueno, ahí Taleb le contó que era un médico de Ramírez, ¿no? Pensaron que era mi papá en ese tiempo, ¿no? Perdón que me fui muy largo con la respuesta. No, está bien, perfecto. Me parece muy bien las aclaraciones, inclusive la anécdota, ¿no? Porque imagino que hay muchas a lo largo de esta trayectoria política. Sí, sobre todo... ¿Cómo era hacer política hace algunos años? No muchos, ¿no? Porque estamos hablando de 2005, tu primera incursión. Sí, bueno, yo empecé en el 2005 porque era presidente del Foro de la Familia. Ajá. Entonces había un partido chico que perdía la personería jurídica. La personería, eso, no salía la palabra. Y hicieron una reunión y, bueno, llamaron a entidades intermedias. Y, bueno, y yo entonces dije, bueno, yo me animo, pero yo voy con políticas de familia. Claro. ¿No? Voy representando... Tu fuerte es ese, ¿no? A la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Claro. O sea, a mí me identifican por ahí, como me quieren pegar, que como que soy católico, pero bueno, o sea, para mí es un orgullo también, claro, ¿no? Claro. Es un orgullo porque creo que la doctrina de la Iglesia incluso es la doctrina que toma el justicialismo, ¿no? Claro. Y de aquel César Paso a este César Paso, ¿qué cosas se han modificado, qué cosas han cambiado y qué cosas se han ratificado en todo caso, ¿no? Y bueno, yo estuve muy cerca de Jorge Busti. ¿Tu referente en política es Jorge Busti? El corazón de Jorge Busti. O sea, tal vez a veces se rodeaba de gente que no correspondía y él me decía, bueno, que él tenía que estar y de alguna forma nos convencía a todos, ¿no? Pero sí, el referente político podría ser él y bueno, tengo también otros amigos, incluso sacerdotes y obispos, ¿no? Hasta el mismo Papa también puede ser referente en cierta forma, ¿no? Por la cuestión de... mi compromiso es un compromiso de servicio, un compromiso de servicio con predilección por los pobres. Claro. ¿No? Por los humildes, los pobres. Por eso me estoy tan identificado con Cibulski. Es una barbaridad. En ese sentido creo que Rogelio Frigerio
es un gran estratega porque nos puso juntos, juntos contra el mundo, ¿no? Ajá. O sea que muy interesante. Ahora, ¿y por qué, digamos, vos sos de extracción justicialista, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué dentro de Juntos por el Cambio, que está peleando precisamente con el peronismo aquí en la provincia? Y por Rogelio. Ajá. O sea, yo lo conocí a Rogelio cuando estaba la dupla de Angeli con la señora de Jorge Busti. Claro, ¿no? 2013. 2013. Uh-huh. Allí recorrimos la provincia, uh-huh. Y bueno, la verdad que él también viene de una extracción justicialista, uh-huh. ¿no? O sea, él había sido asesor en la Cámara de Senadores, uh-huh. teníamos amigos en común, o sea, muchas coincidencias, ¿no? Uh-huh. El desarrollismo es muy importante, pero el desarrollismo, vos fíjate, el partido este, el MIT, uh-huh. es Movimiento de Integración y Desarrollo, sí. pero primero está la integración, uh-huh. entonces en eso están fallando en el espacio que están, uh-huh. ¿no? Y bueno, vos fíjate que tanto en Cambiemos como en el Frente de Todos, uh-huh. no sé cómo se dice ahora el Frente este, uh-huh. y bueno, se están... Más para Entre Ríos, acá en la provincia, a nivel nacional, Unión por la Patria. Bueno, se están uh-huh. olvidando de la justicia social, uh-huh. o sea, si vos te pensás... los políticos que están de ambos bandos uh-huh. llegan al poder y se llenan los bolsillos y la gente humilde sigue igual o peor. Claro. Entonces eso me duele mucho. Claro. O sea, yo vengo de Ramírez, saben bien como mi papá era el médico de los pobres, ¿no? Uh-huh. Como le dice. Y bueno, yo ahora quiero ser el senador de esa gente humilde, quiero que esté incluida. Y creo que Frigerio lo entendió, uh-huh. ¿no? O sea, yo apuesto a Rogelio Frigerio porque es una persona idónea, uh-huh. o sea, una persona que en un gobierno de Macri pudo que termine el mandato, uh-huh. o sea, el trabajo que hizo Rogelio Frigerio con todas las provincias no lo hacen, no uh-huh. lo hace cualquiera, uh-huh. ¿no? Sí, por sus extracciones, yo creo que fue por su extracción justicialista o por su misma forma de ser, ¿no? O sea, uh-huh. tiene una visión estratégica que te digo más, o sea, a mí me gustaría que incluso sea es una persona presidenciable. Yo estuve en la Superintendencia de Salud, ¿no? Uh-huh. Recorrí todo el país uh-huh. con la Superintendencia de Salud, gracias un poco a él. O sea, uh-huh. yo me estaba muriendo de hambre con un sueldito del hospital. Uh-huh. O sea, vio las necesidades y vio que yo era una persona que podía ejercer ese cargo. Y uh-huh. bueno, estuve los 4 años de gobierno de Macri, estuve en la Superintendencia de Salud, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y allí vi que era una persona conocida y querida en todo el país, uh-huh. ¿no? Trabajaba así como ministro del Interior, pero uh-huh. era una persona querida, ¿no? Y bueno, yo creo que para Entre Ríos necesitamos una persona idónea, ¿no? O sea, a mí no me sirve que sepa tocar el acordeón, ¿no? Está bien. O sea, que puede ser Val una persona idónea también, mm, seguramente sí, porque ha sido vicegobernador, mm, pero yo me estoy identificando más hoy con Rogelio Frigerio. ¿Y qué proyectos tenés pensado en caso de que te elijan como candidato a senador primero, y si llegás a la senaduría? Bueno, ¿qué has visto, digamos, que te interesen? ¿Cuáles son los temas que te interesan, en todo caso, para llevarlo a la práctica en el Senado de la provincia? Como primera medida, creo que el cargo de senador es muy importante, uh-huh. Y en este momento es clave, ¿no? Clave uh-huh. para el gobierno, para el Entre Ríos, uh-huh. que estamos hablando, ¿no? Y sobre todo el senador del departamento Paraná. ¿Por qué? Bueno, ahora te explico el sí. por qué soy senador y te ¿por qué querés ser senador y después por qué es clave para nada? Claro, está bien. ¿Entendés? Bueno, un senador hasta hoy uh-huh. era o una persona que tuvo 2 mandatos de intendente uh-huh. o un diputado que pasa a ser senador, uh-huh. como es el caso de mi competidor. Sí. ¿No? O sea, hace no sé cuántos años que está de diputado y ahora claro. lo quieren poner. Lo decís por Maneiro. Maneiro y Vitor. Y Vitor, claro. Que son los dos que compiten conmigo. O sea, uh-huh. yo estoy en una sola lista que me lleva a Fernando Cibulski, uh-huh. ¿no? Y después en todo el interior uh-huh. estoy con la boleta corta. Claro. O sea que para que me vote a mí la gente de Cambiemos, uh-huh. tiene que cortar la boleta claro. o cortarlo a Vitor y, claro. y ponerme a mí. Claro. O cortarlo a Maneiro, la gente de Galimberti, uh-huh. y ponerme a mí. Claro. ¿No? O sea, no es nada sencillo. No.
Pero también están los vecinalistas. Uh-huh. Los vecinalistas que tienen boleta corta pueden agarrar la mía. Uh-huh. Bueno, me estoy yendo de tema. No, está bien. ¿Por qué quería ser senador? Bueno, el senador está mal visto, te decía yo, ¿no? Uh-huh. O sea, lo usan de esa forma. Uh-huh. Yo interpreto que el senador es el representante del departamento. Uh-huh. No solamente de la ciudad de Paraná, uh-huh. que me considero idóneo en ese sentido, hace 30 años que estoy trabajando acá, en uh-huh. el Pita San Martín, uh-huh. Y en la Caja de Jubilaciones también con un contrato, uh-huh. sino que en el interior, porque soy de pueblo. O sea, uh-huh. me identifico con Ramírez, entonces conozco, trabajo en Asencamp, uh-huh. o sea, conozco a la gente de Viales, o sea, al estar en el San Martín venía gente de todo el departamento. Claro. He ido a ver pacientes ahí, he conocido y ahora he recorrido todo el departamento, y la idea que yo tengo de senador en eso es una representación de un ida y vuelta. Uh-huh. Yo no voy a ir por las leyes ideológicas que pueden llegar a poner, como, qué sé yo, esto que quieren hacer el día de la lesbiana uh-huh. Afroamericana, ¿no? Uh-huh. Eso no me interesa. A la gente no le interesa eso. Uh-huh. La gente tiene sus problemas concretos en salud, en educación, uh-huh. en por trabajo. Por ejemplo, en salud. En salud, Crespo, uh-huh. O gobernador Echeverri. Ahora uh-huh. te digo dos sí, políticos sí, sí. así del interior, uh-huh. después si querés te digo de Paraná, ¿no? Uh-huh. De Paraná no tengo problema. Claro. En salud, Crespo, hay dos órdenes en la vida que son muy vulnerables, uh-huh. que tiene problemas la familia. La familia hoy trabaja el varón y la mujer. Uh-huh. ¿No? Entonces, el problema son los niños. Que incluso los están matando antes de nacer, uh-huh. y el problema son los adultos mayores. Uh-huh. Entonces, en Crespo, por ejemplo, hay un hogar de ancianos uh-huh. pegado al hospital, es excelente que esté pegado al hospital, uh-huh. pero ¿qué pasa? El edificio es privado, uh-huh. El terreno es del hospital. Entonces, hay toda una comisión, hay toda una cuestión de salud con los ancianos que está en litigio. Después, los partos. Me reclaman que, claro, una ciudad como Crespo no tiene un hospital como la gente, parece un centro de salud. Uh-huh. No se opera, no se hacen partos. Entonces, por ahí la gente decía, bueno, no se hacen partos porque todo el departamento deriva al San Roque. Uh-huh. ¿Y por qué derivan al San Roque? Y porque no hay neo. Entonces, ¿por qué no empezar hacer claro. las cosas distintas? Yo como modelo de Crespo, lo que yo les dije como modelo es que hay que apostar al federalismo de base municipal. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Capilla del Monte en Córdoba tiene un hospital que es municipal. Uh-huh. Crespo es una zona muy rica, uh-huh. tranquilamente con... O sea, con tu idea es crear un hospital, por ejemplo, municipal en Crespo. Claro, o sea... se puede hacer un seguro de salud municipal, uh-huh. pero eso ya depende de los concejales. Uh-huh. Hablé con el doctor Reca, que uh-huh. va a ser concejal por el peronismo. Uh-huh. Hablé con todos yo, porque uh-huh. a mí me pueden votar todos, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, claro. hablo con todos, hablo con los peronistas, con los vecinalistas. Uh-huh. Para ganar la victoria tengo que hablar con todos. Claro, claro. Bueno, sí, sí, totalmente. Bueno, entonces, a lo que voy es que les interesó. En Capilla, por ejemplo, tienen una tasa agua, cloacas uh-huh. y salud. Uh-huh. Entonces, con eso tienen un hospital municipal que el sueldo lo paga la provincia. Uh-huh. Por ahí hablo un poco rápido. No, está muy bien. Entienden, está, ¿no? muy bien. El sueldo lo paga la provincia, pero lo enriquecen uh-huh. La gente, las empresas, ¿entendés? Ahí en Crespo, ¿cómo no lo van a poder enriquecer? ¿Entendés? Claro. ¿Cómo no va a poder tener, qué sé yo, un cuenta glóbulos, uh-huh. tener un laboratorio de primera? Uh-huh. O hacer, no te digo hacer un aneo, uh-huh. porque tal vez no tendrían la cantidad de gente, ¿no? Pero sí se puede hacer un aneo como la gente en la Clínica Parque. Claro. ¿Entendés? Entonces vos hacés los partos en el hospital, uh-huh. y si tenés una complicación con un chiquito... Y bueno, lo pones en la Clínica Parque, y si no tenés plata o si el gobierno de la provincia no se quiere hacer cargo, y tener un fondo en el municipio, claro. ¿entendés? Empezar a pensar las cosas desde el municipio, de abajo hacia arriba. Por eso que me identifico totalmente con Fernando, ¿entendés? Uh-huh. O sea, bueno, si querés hablamos después algo de Paraná, pero uh-huh. si lo vas a tener a Fernando no hace falta. Sí, en el transcurso de la semana vamos a charlar con él. ¿Se puede pensar que, por ejemplo, desde tu rol como senador, vas a presentar algún proyecto vinculado a querer, de alguna manera, derogar la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo? Y yo te diría que la quiero seguir peleando, uh-huh. porque si vos te pones a ver, la Constitución Nacional
habla de la vida de la Concepción. Uh-huh. La constitución provincial, uh-huh, jurada por nuestros gobernadores, diputados, uh-huh, senadores, todo, en el artículo 16 dice la vida desde la Concepción. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿cómo? Que yo quiero, sí, quiero presentar proyectos de familia. Uh-huh. O sea, ¿cómo no voy a poder presentar proyectos de familia? Uh-huh. Que realmente dignifiquen la familia, uh-huh, ¿no? Que dignifiquen al ser humano. Uh-huh. Por eso que es clave, acá esto es clave. Por eso te decía, una de las cosas, motivos de que acá hay un límite. Uh-huh. O sea, acá hay mucho compromiso con la gente de afuera. Uh-huh. Hay muchas leyes que nos bajan, qué sé yo, para género vienen billones de pesos, uh-huh, billones de dólares, perdón, millones, uh-huh, de dólares para la cuestión de género, ¿entendés? Uh-huh. Y de que hacen folletitos y vos ves que en educación no tenés, vos vas a los barrios de acá, el 70% de la población de Paraná vive en los barrios, uh-huh, y viven mal, uh-huh, no alcanzan los sueldos. No puede ser que un telefonista de Enersa cobre 400.000 pesos y un policía cobre 100.000 pesos. Claro. Entonces, esas cuestiones que son de justicia social, uh-huh, también prestan a la corrupción. Uh-huh. Por ejemplo, las leyes de excepción, uh-huh, ¿no? En ordenanza de excepción, hablando de los municipios. Sí. Yo tengo ahí a dos casas, uh-huh, un edificio de 25 pisos, uh-huh, que se hizo de excepción, uh-huh, ¿eh? Y por una, cuando vos decís excepción, muchas veces decís corrupción, uh-huh, ¿eh? Tenés la destrucción de la casa de al lado, es impresionante, y nadie hace nada, ¿entendés? Entonces vos vas, te quejás, sí, en una primera instancia tenés que tener dinero para poder accionar, uh-huh, y después arreglan entre los abogados y resulta que el que menos tiene, ¿entendés? Entonces todas esas corrupciones se dan con la excepción, uh-huh, muchas veces. Entonces hay que legislar, pero para un grupo de personas, uh-huh, ¿no? O sea, no para una persona específica. Claro. Y bueno, siempre hay que estar a abrir bien los ojos, ¿no? ¿Qué es lo que más demanda la gente, César? Bueno, nosotros, lo clave es como decía el rey Salomón, ¿no? O sea, que hay que observar, escuchar, sí, y accionar. Uh-huh. ¿Mm? La OEA. Uh-huh. Yo tenía la otra OEA que era oración, estudio y acción, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, yo junto las dos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo me preguntaste vos? Porque No. ¿Qué es lo que demanda la gente en el contacto con los vecinos? Seguramente haces recorridas, sí, no, por, bueno, distintos lugares de la provincia. Va, del departamento, ¿no? Porque tu área de acción es el departamento por Paraná. Ejemplo, en Gobernador Echeverri y en Aldea María Luisa, sí, plantearon de que por qué no haber una facultad de veterinaria, uh-huh, en Las Delicias, ¿no? Uh-huh. Entonces eso ayudaría que al arraigo, uh-huh, ¿eh? Y es interesante, ¿no? El tema, uh-huh, ese, ¿no? Uh-huh. Eso en educación, ¿no? Uh-huh. Después en salud, bueno, lo que habíamos hablado del, uh-huh, tema de los partos, uh-huh, en Crespo. Después el tema de que no hay antibiótico, por ejemplo, en Gobernador Echeverri, uh-huh. En Gobernador Echeverri, en el centro de salud, no hay antibióticos. Uh-huh. Pero sí, está lleno de anticonceptivos, una pared entera que, sí, le llegan a cada rato, y preservativos, ¿no? Uh-huh. O sea que en Gobernador Echeverri la mayoría de la gente es vieja, que conocen. Uh-huh. Entonces, el jubilado policía, uh-huh, quiere estar participar de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, en una cámara consultiva que sea, en el cual el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, uh-huh, tengan que, en los temas importantes, escucharlos, ¿no? No te digo tener voto, porque los representantes somos nosotros, los senadores, los diputados, ¿no? Uh-huh. Eso sería muy importante, ¿no? Uh-huh. Y después un pedido que nos hizo el obispo, ¿no? Está bien. Monseñor Puigari, que es el reivindicar el Día de la Virgen, que, uh-huh, es el 7 de octubre, uh-huh, y que, bueno, que este año van a poner la fiesta de disfraces. Uh-huh. Entonces, realmente, o sea, nosotros apuntamos a volver a las raíces. No está mal la fiesta de disfraces, pero que respeten esa fecha, ¿no? También, totalmente. O sea, respetar el 7 de octubre. ¿Dónde vos estás, César? Acá en Paraná. ¿En qué escuela? Y en Nacional. Nacional, bien. Seguramente vamos a estar siguiendo tu voto el próximo domingo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por... No, gracias a vos, gracias por venir, ¿eh? Es la forma de que yo tengo de poder llegar a la gente. Bueno, César Paso, precandidato, ¿cómo es la lista?
a 502, pero bueno, estoy con Fernando Cíbulo. Está, perfecto. ¿Mm? Entonces, en el cuerpo que lleva como precandidato a intendente a Fernando... Boleta corta. Cibulovski está... No, este, no es boleta corta. No, no, Fernando Cíbulovski, estoy en la boleta con él. Con Frigerio. ¿No? Claro. Sí, con Rogelio Frigerio. Al lado de Rogelio Frigerio dice mi nombre porque ni la foto tengo.